Vecina, ¿has visto My Little Pony? Sí, vecino. La verdad se me hace una basura eso. Oye, eso es un insulto para mí. Es la peor basura que he visto en mi vida. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku, con eso te digo todo. Goku es mejor. Sí, como Goku. Todo se repite, puras peleas, madrazos, putazos. Goku no, no es balazo. Putazos, o sea, trancazos. Le pones que nada más correr, güey. Esa caricatura es de niñas. O sea, ponte a ver la temporada no completa y vas a comprender de qué trata. No nomás es lo que tú piensas. Es una basura para niñas. Para ti, para mí, ¿no? Hay mucha gente mayor que le gusta y nadie les critica. Pues yo hasta ahorita no he salido nadie que le guste esa madre. Ah, no, vamos a la frica, piso 2. Ni a mis hijas, güey, tienen 3 años. No le gusta, güey. Tranquilo. Güey. ¿Y no se te paró? No. ¿Y no le? ¡Ve la realidad del pinche pony! ¡Es un niño agresivo! ¡Es un niño agresivo! ¡Qué ojete! ¡No mames! ¡Como ese! ¡Como ese! ¿Conmigo no? Estoy enamorado, ya está llorando. No me está haciendo, está vomitando. Hola chicos, soy Ina. Muchos me pidieron video con Luis y estoy aquí con él. Cuéntanos un poquito, Luis, cómo te has sentido después de... Primero cuéntanos del primer video. Madre, el primer día yo no sabía nada hasta que me dijeron al día siguiente y me lo mostraron. O sea, me pueden decir en algo que es muy sencillo, que hasta un bebé lo sabría. O sea, Goku, de Goku y Vegeta, dime un día que no peleen, ¿por quién va a pelear primero? O cuando no, Vegeta va a aprovechar la oportunidad en darle un puñetazo a Goku por traición, o como en el capítulo de Majin Buu, de Majin Vegeta. Así es. Entonces, nosotros nos vamos a tratar de ir hoy, más tardar mañana temprano a la casa de Luis, para poder apoyar a su familia, poder apoyar a cualquier, no solamente a Luis. Por favor, si alguien sufre de algún abuso, yo creo que tú estás de acuerdo, cualquier persona que tenga algún abuso físico, emocional, lo que sea, háganlo saber en la página de Mundo Misfit o en mi Facebook personal. Se les va a ayudar de cualquier manera. A Luis lo queremos ayudar, no tanto física, emocionalmente, sino también económicamente, porque Luis es un niño de bajos recursos. Él solito viene a la plaza, hace mandados y de eso aporta a su casa. Luis no estudia. Queremos que por favor, si alguien tiene el gran corazón de ponerse en contacto conmigo aquí en mi Facebook, Ina Fenty, que quiera, que tenga alguna escuela privada, que quiera darle una beca escolar a Luis, pónganse en contacto conmigo. De verdad, lo que tengan para darle a Luis es muy bien recibido. No voy a pasar el domicilio de su casa, no me pregunten, por favor, no voy a pasar absolutamente ningún dato, ni siquiera su Facebook personal. ¿Por qué? Porque así como hay gente buena, hay gente mala. Entonces no queremos que esto llegue a más para Luis. Luis, ¿tienes algo que decirle a las personas que te quieren apoyar? Pues que no critiquen a las personas que tengan gusto diferente por otra cosa, como a mí, que me pasa, a mí ya me pasa lo que me diga la demás gente, hacen comentarios negativos, me los paso, pero los comentarios que me mandan positivos así, son muy bien recibidos, y también que apoyen a las demás personas, no nomás a mí, también a los demás.